sugestiva ausencia de Novarezio. La semana pasada, en Hora Clave, el periodista Luis Novarezio asumió una valiente postura discordante con la opinión de Grondona y su invitada. ¿Qué derecho tengo yo como Estado a violentar una decisión soberana de un ciudadano argentino? Le contesto. El Estado tiene que garantizar que haya justicia. Y en este caso, hay que buscar quiénes fueron los que apropiaron y robaron criaturas, me parece. Pero una persona tiene derecho a decir que no. No, pero no, el derecho es el juego entre valores. No hay un derecho absoluto, no hay el derecho. Hay un juego de valores entre el derecho a tomar un cepillo de dientes y a castigar a quien robó una criatura. Acá hay que decidir. Yo estoy a favor de saber quién es el ladrón. No, pero esa es una comparación. Bueno, pero es que de eso usted está poniendo... No. Es muy violento el allanamiento y las requisas. Es muy violento. Además, vienen 14 personas a tu casa uniformados, te buscan las cosas, te hacen desnudar y te toman las prendas íntimas. ¿Cómo que vos te usaste? Desnudar? No. ¿Qué es más violento? ¿Un cepillo de dientes o que se hayan robado un chico? Supongamos que yo, por alguna razón, alguien dice que yo no soy quien soy. Entonces la pregunta es si yo no tengo derecho a seguir pensando que soy el que soy. ¿Y el derecho humano del que es un abuelo y quiere saber si es el abuelo de esa criatura? Tras el contrapunto reflejado por 678 y TVR, extraña y sugestivamente en la emisión de anoche, el lugar de Novarezio fue ocupado por Adrián Ventura, columnista político del diario La Nación. Hoy nos acompaña como periodista invitado Adrián Ventura. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Está muy bienvenido acá, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.